Directo nos vamos para Olivos. Allí está nuestro compañero Oliver Quirós. Oliver, estamos con vos. ¡Ay! En el barco Furia. ¿No? Hola, Cari, equipo, ¿cómo están? Sí, ya estamos con Ezequiel, pero vinimos a conocer el velero, que de acá estamos viendo, que es de Furia. Incluso ahí pueden ver su nombre. Igual es aquí. Es un regalo, pero no. Ah, no, lo quemamos. Era una sorpresa. Ah, lo quemamos, quemamos la sorpresa de Furia. Ah. ¿Pero qué es el barco de Furia? ¿Es un regalo para Furia? ¿Es un regalo para Furia? Yo no. Yo estoy muy feliz. A ver, ese. Yo estoy muy feliz. O sea, Oliver me persiguió. Quiero pedir disculpas a todo, al que maneja también, a usted. Porque yo vine a ver el... Si quieren, muestren el salón que quiero contratar para el casamiento. O sea, yo estoy muy feliz por lo que pasó ayer. Papilicha, Papilicha, mi gran cuñado. Y eso era un regalo de bodas para la luna de miel. Yo sé lo que le gusta a Furia. Pero bueno. Pero Ezequiel, pará, ¿es casualidad? ¿Es casualidad? Ahora no sé. ¿O alguien tiene un barco que se llama Furia? ¿O quién lo regaló? ¿Quién regaló ese barco para tu hermana? Ahora no sé cómo voy a hacer para... Ahora voy a tener que encontrar otra sorpresa, no sé. Pero bueno, bueno, ya está. Pregúntenme lo que quieran. O sea... No entiendo, Ezequiel, ¿para quién era la Oliver, sorpresa? Oliver, ¿para quién se iba a casar? Oliver, te voy a deschavar. No entendí. Explícanos porque no entendimos. No entendimos, claro, quién Ezequiel se casa. Acá ¿quién estoy, se Karina, ¿te casás vos o Furia? ¿O se quién? Casó ayer. ¿Quién? Furia se casó con ayer Licha. Con Papilicha, que es mi gran cuñado que lo amo. ¿Eh? Se casó en el Estoy buscando el salón para hacer la fiesta. Ahora y esta era la sorpresa para que se vayan. Bueno, de luna de miel y la pasen bomba. La van a pasar bomba igual, no pasa nada. Bueno, escúchame, Ezequiel, ¿cómo estás? ¿Cómo ves? Bien. ¿Cómo está llevando su carrera profesional y económicamente hablando tu hermana? ¿Cómo la ves? La veo bien. Entiendo que sabe lo que está haciendo. Y estoy contento con ella, estoy súper contento. O sea, yo entiendo lo que está haciendo, por ahí algunos no. Pescado podrido, capaz que no. Pero no es tampoco subida al caballo. Sé para dónde va. Ezequiel, digo, compararse con Maradona, ¿no será mucho? ¡Ah! Me hiciste acordar, perdón, caballo. Dijiste caballo porque... ¿Le regalaron en un caballo? El salón que está ahí se podía entrar con caballo. Ah, ahora te cuento. Y quería alquilar un caballo para Paisa. O sea, estaba pensando en toda la movida. Pero ahora, volviendo al caballo de Furia. Sí, ahora, la pregunta nuevamente, Ezequiel. ¿No está un poquito subida al caballo que se compara con Maradona, tu hermana, digo? No, ella no. Ella dijo que los demás dicen. Ahora, Furia es Furia. Como la ven, la actitud de ella de manejar las cosas y ir por la vida es así. No sé por qué se sorprende. Pero amenazó de hacerle juicio a su fandom, que fue su grupo de protectora, la que hicieron la colecta, hasta para pagarle el contrato a Telefe. Las fiestas. Digo, ¿se puede ir en contra de los que te acompañan? No va en contra. Le está diciendo lo que tiene que hacer y se vuelve a decir 10 veces las cosas a alguien y no entiende, apretás un poquito. Pero está registrada la palabra Furia, eso, ¿eh? No entiendo. No se puede registrar la palabra Furia. Y no sé, entonces, ¿por qué no podrían su fandom utilizar Furia? Le debería preguntar a ella, cuando pueda, con sus tiempos. Pues yo fui al Colegio Marín y el director de marcas es un compañero mío de chico. Y al toque que entró, le pasé todo a Coy para que lo haga. Y registró Furia o 35 más. ¿Ahora volviste a hablar con ella? Pero no lo seguí yo. Le pasé el contacto y lo hizo Coy. ¿Nunca más volviste a hablar con tu hermana después de la salida del reality? Sí. Salió, me llamó. ¿Sabes qué me dijo? Les cuento. A ver. Muy bueno. Todo lo que soy, todo lo que fui, todo lo que me está pasando es un poquito de cada hermano. Te agradezco a vos, a Andrea, a Chanel, a Coy. Estuvo buenísimo, ¿no? Que se agradece, pero no dejaba entrar a Ezequiel. Nueva, otra pero, onda. Pero, ¿te explicó por qué no te dejaba entrar a vos a verla y solamente entraba la otra chica, Coy? Eso fue Coy, porque Coy me conoce a mí, sabe cómo me muevo, opa, sabe las cosas que puedo lograr. Claro. Sí, pero estoy en otra yo. Después les cuento. Y si, bueno, Furia, yo soy 10 veces más que Furia. No sé, Coy. Viste, se cagó todo. Compiten vos y Coy. Compiten a ver quién factura más a nombre de Furia. ¿Está todo bien? ¿Cómo es?
No, no, yo facturo muchísimo más que... ¿Qué quién? Pero con mis cosas solito. ¿Más que furia? Ahora, ¿más que furia? Escuchá. ¿Pero a qué te dedicas? Vendés barcos. ¿Querés que te cuente, Cari? ¿Me estás preguntando? Yo no soy muy reservado pan. Para de no sí, decir marcas y pan. Cosas. Hasta donde sí. Yo sabía hacías algo no, de no, pan. No, no, no. Yo te conté... Te conté que fundé la Cámara Argentina de Productos Saludables. Sí, 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 sí. Pit. Bien. Relacionado a eso, tengo varios negocios. Ah, perfecto. Yo lo mío es, mi propósito de vida es masificar la alimentación saludable y consciente. Y sí. Lo que hago es promover eso y vendo muchísimo, me va muy bien. Y gracias okay. A Furia vendo muchísimo más. Eso lo tengo que decir. Ah, te quiero agradecer. Gracias, rebote. Furia. Gracias, claro. Julianita. ¿Y le das un porcentaje por vender más gracias a Furia? Le doy todo lo que quiera. El otro día le dije, ¿qué necesitas? ¿Un departamento? ¿Seguro de caución? ¿Querés un yate? ¿Querés un yate? Ahí lo tenés. Ezequiel, sabemos de tu buena onda. Ahora Furia cuando salió dijo, yo no tengo propiedades, tengo que alquilar el departamento donde vivo. Furia nos contó otra historia. Nosotros pensábamos que tenían propiedades que se habían subdividido. Sí. Y Furia habla de que vive al día. ¿Cuál es la realidad de tu hermana? Cobra 5 mil pesos el saludo. Sí, sí, sí. Sí, sí, porque hay que hacerlo. Hay que dividir esas cositas y demás. Sí, eso es verdad. ¿Qué son esas cositas? ¿Una casa, dos casas? Las casas que quedaron, 4 o 5 casas. Ahora, Ezequiel, hace un ratito pasamos un tape donde Furia, desagradablemente, a mi manera de ver, le devolvió un premio a Santiago del Moro, donde ella decía, me tienen que dar un premio por los 17 puntos de rating. Me subo a lo que decía recién Cora. Bien, ¿No se subió al caballo? ¿Ella cree que los 17 puntos de rating realmente son de ella? No, ¿o en realidad no, el formato? No, para nada. Está perfecto. Pero se caga de risa con un coso de plástico. Ahí te dice, ¿qué me estás dando? Dame la guita, hermano. O sea, te lo dice porque es así. Sí. Bueno, pero es desagradable escuchar que ella se adjudica los 17, 20 puntos de rating que hizo el programa. De bronce. Bueno, pero convengamos en que era una de las más atractivas. Puede ser, no lo niego, pero también en su momento en el Bailando, muchas decían el éxito y el rating del Bailando eran gracias a mí. No, eran gracias a Marcela Tinelli, eran gracias al Bailando, acá es gracias al formato. Vos estás hablando del Bailando y no tiene nada que ver con Gran Hermano. Ahora sí es cierto. Bueno, vamos a ver si en 2 meses Furia sigue existiendo. No, si es cierto que Furia pidió más guita que Santiago sí, del Moro, o sea, Telefe, Furia va a seguir viviendo, va a seguir la van a congelar y no la labura más. ¿Pidió más plata? Si es cierto que pidió más plata que Santiago del Moro en Telefe, pero Furia, no va a perdón, para te voy a decir más, algo. Furia fue. Escuchá. Sí. Chicos, ya, para. Furia laburó antes de que ustedes la conozcan. Va a seguir laburando con ustedes, sin ustedes, en todos lados. Esa piba es extraordinaria. Mm. Sí. Qué lindo. Sí, sí, mirá qué lindo cómo hablas. Hasta se maneja sola por te emocionas la vida al que hablar quiere. De tu hermana. Es verdad. Increíble, Ezequiel. ¿Te ay, sí, Cari, me emociono porque la amo mucho. Qué lindo. Bueno, nos alegramos entonces que así sea. Pero para vos se está manejando bien. ¿No se está equivocando en nada, nada, nada? No, igual no sé, ella está haciendo su camino sí. Y va a aprender ella. Mi está opinión sí. Es que aprendan el camino. Totalmente. Yo no la manejo ni la voy a manejar. Le puedo dar un consejo de claro. Hermano y Ezequiel, que haga lo que quiera. Te agradecemos este ratito que nos regalaste. Ezequiel, te mandamos un beso grande a vos y a nuestro compañero. Saludos Oliver Quirós, que está saludos, desde allí de Olivos. Ahí está, un beso enorme. Chau, chau, hasta luego. Oh, yeah. Fantástico, chicos, chicas. Estás en el 7.